El día de hoy vamos a estar jugando este juego por el especial de los 500 suscriptores. Muchas gracias por esos 500 suscriptores, la verdad es que estoy muy feliz. Gracias por apoyar este canal. Ahora sí, entremos a Sonic Speed Simulator y vamos por algunas cosas. A ver, primero que nada les quiero mencionar las skins que tengo y las que no pude conseguir. A ver, solo que está cargando. Estas son las skins que pude conseguir y encima los mundos. Estas son las épicas que por fortuna sí pude. Y las legendarias que sí pude conseguir. Pero desafortunadamente aquí hay unas... Aquí hay 5 skins que lastimosamente no logré conseguir. Si aún no vieron el video de la actualización del tornado este, si aún no vieron la actualización de este video que subí de este video, pues aquí les voy a dar un resumen. La skin de Sailor Tails no la pude conseguir porque era muy novato en el juego. La de Knuckles cazador de tesoros no pude porque me dio flojera jugar el evento. Y les digo por qué. Es que una de las misiones decía que se tenía que recolectar 1 millón de anillos. La de Sonic de verano y Amy Chef era de un solo evento, pero no los pude conseguir porque estaba en exámenes. Y esta la estoy intentando conseguir, pero ya valí porque esa skin ya no se puede conseguir. Se consigue en Chemical Plant, pero me parece algo triste porque ya no aparecen los discos de fragmentos. Y quieren preguntarse cuál fue el primer evento que jugué. Es el evento de Amy. Fue el primer evento que jugué y que logré conseguir la skin. A ver, voy a usar la skin de Metal Sonic. Del Metal Sonic Match 3.0. A ver. Esto. Ah, sí, también tengo el Chao de Minecraft. A ver, ¿dónde es el Chao de Minecraft? ¡Minecraft! Y también poniendo un código que se llama Sonic Central, pues... Si pones el código... A ver, ¿cómo se llamaba? Si pones el código... con mayúsculas. Sonic Central... Si pones el código Sonic Central, pues básicamente te darán... el Chao de Amy. Lo bueno de todo es que hay 3 eventos que son permanentes. El primero es el de... o creo que 4, ¿no? El primero es el de Tails Mecánico, o como el juego lo llama, Tablas Mecánicas. El segundo evento se ubica por acá. Y es el de Metal Sonic. Espera, ¿dónde está? ¿Dónde está el de Metal Sonic? Aquí tenemos el segundo evento permanente, Metal Sonic. El evento de Metal Sonic. Y el tercer evento creo que será el avión. No sé, escuché por allá que será el avión. Y qué bueno que esta vez los de Sonic Street Simulator se pusieron las pilas. Ahora el premio ya no es de 250 mil. Ahora es de... oh. Ahora el límite es de 75 mil. Yo ya lo conseguí, que es el tornado. Si quieren verme conducir este avión, pues básicamente aquí se los muestro. Permiso, Knuckles. Muy bien, aquí vamos. A ver. Aquí vamos. Ojo, los eventos ni siquiera lo conseguí comprando Robux. Además, no crean eso de que me los compré con Robux, porque ni siquiera tengo Robux. Solamente lo hice así, consiguiendo nomás. Porque los gráficos se me suben. Sí, tengo los gráficos al mínimo. Ok, esto es como un poquito complicado. Wow. Bueno, aquí vamos. Ok, esto es algo difícil. Y por aquí hay una referencia a Sonic la película. A ver.
¿Cómo hacemos para subir? Primero hay que subir con el avión. Con el tornado. Sube más alto. Sube más alto. Hasta llegar al límite del mapa. Y hasta llegar al lobby ese. ¿El lobby? A ver, ¿dónde está el lobby de...? Ah, perfecto, es mi oportunidad para ir a Chemical Plant. Por el especial de los 500 suscriptores, pues voy a intentar conseguir la skin de Sonic traje sigiloso, aunque me costará toda la vida. No puedo bajar. Ah. Vamos a Chemical Plant o planta química aquí en Sonic Speed Simulator. Bueno, puede tardar un poquito. Puede tardarse un poquito en cargar ya que contiene cosas nuevas, así que vamos a esperar un ratito. Bueno, ya nos cargó el mundo. A ver dónde quedan las... ¿Cómo se llama? Los 7 fragmentos por 7 minutos. Será un poquito difícil encontrarlos ya que no hay muchos. No hay muchos que digamos, así que sería un poquito difícil. Se traba, se traba. ¡Ah! A ver, no encuentro a uno. No, me caigo en la lava. A la lava rosada. Encontrar estos fragmentos de discos será algo complicado. Ojalá fuese de 30 en vez de 100. O fuese 50. Bueno, mejor debe estar por acá. No, por acá no está. Es demasiado difícil encontrar los fragmentos. No encuentro los fragmentos. Es demasiado difícil. No sé si hay alguna que otra forma de conseguir la skin de Sonic Traje Sigiloso aquí en pleno 2022. Pues me lo dicen en los comentarios, ya que se me hace muy difícil conseguirla. La otra forma de conseguirla es comprarlo con Robux. Pero como ya se los dije, no tengo Robux. Así que creo que el evento de Sonic Traje Sigiloso ya ha expirado. No es permanente. Sino que hoy en día ya es imposible conseguirlo. Bueno, lo bueno de este mundo es que puede subir de nivel más rápido. No, me caí al vacío. Igual a lava. Bueno, ya no más. Como es imposible conseguir la skin del Sonic Traje Sigiloso. Como es imposible conseguir la skin del Sonic Traje Sigiloso, pues regresaremos a Green Hill. Volvemos a Green Hill. Muy bien, ya estamos acá. Ok, es un poquito complicado si estás en lag. Pero lo que quiero decir es que hoy en día es imposible conseguir la skin del Sonic Traje Sigiloso. A pesar, aunque algunos me dijeron que el evento será... Aunque muchos youtubers dijeron que el evento será permanente. No creo que el evento sea permanente.
Se traba demasiado. Por allá está la referencia de Sonic la película. No puedo ya que... No se puede ver ya que tengo los gráficos al mínimo y me va a ir peor lag de lo que ya iba. Pero no se preocupen que ahorita vamos a jugar el... ¿Cómo se llama? El Cars 3 en Roblox. Lo bueno es que metieron una actualización. A ver, nada más quería decirles de una vez más de mis skins. De Sonic... personas. Se llama Tails. Se llama Colas. No personas. El juego está mal traducido. Tablas mecánicas. Dispiloto. Cuchillos. Cuchillos. Cuchillos de aventura. Santiago y al rey sonríe del nacimiento. Y otras skins bloqueadas. Desbloquear todo esto sí que será muy difícil. No sé, pero si alguien lo desbloqueó y en este mes, pues me lo dicen dónde se encuentra. Porque pasan más de 7 minutos y aún no se encuentran los... Pasan más de 7 minutos y aún no salen las tarjetas de fragmentos. Así que creo que el skin de Sonic, traje sigiloso, ya no se puede conseguir. Pero lo bueno de todo es que muy pronto llegaré a nivel 1000 en Sonic Speed Simulator. Muy pronto y grabaré ese día. Que llega a nivel 1000. Y en los eventos de Sonic Speed Simulator, antes de que digan: ay, Paolo, ya sé por qué lo ganas. Porque siempre compras las skins con Robux. Ojo, ni siquiera los compro con Robux. Solamente juego los eventos tal y como lo dicen: recolectar tal cantidad para desbloquearlo. No los compro con Robux. Además, ¿cómo es posible que pueda comprarlos con Robux si no tengo? Mira. Para que crean que la skin no la pude conseguir, pues aquí me lo dicen. Y la skin que ya tengo desbloqueadas, pues aquí me dirá desbloqueado. Vamos a Cars 3. Qué raro, Rip desapareció. No sé hacia dónde se fue. Se fue para siempre. Aquí vamos. Corre más rápido. Derrapa esta vez bien. ¡Ah! Esa de los coches están más desordenados que nunca. Yo me encargo. ¿Por qué están ahí en el camino? Sáquese, permiso, va. Bueno, no soy tan bueno en las curvas como en el juego. Ojo. Ok, aquí vamos en la tierra otra vez. Espero que Raúl esta vez no estorbe. Ah, bueno, Raúl esta vez desapareció. Aquí vamos. ¡Ojo! ¡Ojazo! ¡Wow! Eso fue bastante genial. ¡Uy! Ah, espérenme. Adiós. Ahora sí, fuera de bromas. Fuera de bromas, ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Espero que lo cambien la rueda. Wow, espera, ¿por qué anda empujando? Otra vez te metes.
Otra vez estuve estorbando. Sáquese. Ay, voy a tener que sacarlo yo. Estuve estorbando. Ok, ahí se fue Raúl. No sé si lo alcanzaron a ver. Pero yo sí. Avanza más rápido. Aquí vamos. Wow. La buena cosa es que esta vez modificaron las ruedas. Vamos con la última vuelta. Ahorita sí. Vamos con la última vuelta. ¡Ah! ¿Qué les pasa? ¿Por qué estorban en el camino? ¡Permiso! Ahora sí, esta vez espero que nada salga mal. ¡Ah! Otra vez estoy estorbando. Todos están estorbando aquí en este juego. No sé cómo será en la carrera de Florida cuando todos estorben. Aquí vamos. Corre como los mejores corredores del World Grand Prix y de NASCAR. Ah, sí, creo que McQueen es de NASCAR, ¿no? ¿Cierto? Otra vez el puente. Así, está bonito el puente, está bello. Aquí vamos. Corre. Rueda bien. Aquí vamos. Otra vez con el mismo plan. Y estamos acercando. Ok. Ya estamos acercándonos a la última vuelta o a la meta. Ahí sabes si pude derrapar bien. ¿Por qué se meten en el camino? ¿Qué hace Max ahí? Ok, bajazo. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Vámonos. Espero que Raúl esta vez no estorbe. Perfecto, no estorbó. Aquí vamos. Wow. Puros cactus ahí. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Wow. Wow. Ok. Controlemos el auto. Wow. Se atoró el coche. Repito, Mayday, Mayday, se atoró el coche. Mayday, Mayday, se atoró el coche. Empujen el auto. Tampoco se puede. Pues voy a elegir a Francesco. ¡Soy Francesco! Francesco Bernoulli o Virgonilli para los del barrio, o no sé. Bueno, creo que esta vez sí está bien diseñado. Hicieron un buen trabajo los creadores de este juego. Bueno, como McQueen no pudo, pues espero que Francesco sirva para la última vuelta. Aquí vamos. Ay. Está bien diseñado.
Qué buen trabajo hicieron los creadores para diseñar bien a los corredores. No sé, pero en los comentarios díganme si voy a hacer un top de los mejores corredores del Gran Premio Mundial. O sea, de los mejores corredores de Cars 2. O sea, básicamente tomar en cuenta a los corredores, no al Rayo McQueen, ya que es el mejor de todos. No sé, para mi opinión, el mejor corredor de todos los del World Grand Prix es de los corredores de Cars 2 es Francesco. Sin tomar en cuenta a McQueen. Así que aquí vamos. ¡Derrapa bien! Ah. Ahí está Jeff Gordon o Jeff Corvette. Aquí vamos. Ah. Unas lucecitas aquí abajo. Aquí vamos. Corre más rápido. Aquí vamos. Espero que esta vez no haya ningún estorbo. Bueno, al parecer no hay ni un solo estorbo. Wow. Y no puede ser. No puede ser. ¿Vieron lo que hice? Hice más o menos así toda la cosa. Oh. No sé, pero espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el video, o mejor dicho, el especial de los 500 suscriptores. Muchas gracias por los 500 suscriptores, les agradezco mucho. No sé qué haré para los 600 que se viene pronto al canal. No sé qué haré para los 600 para los 600 suscriptores. Así que espero que les haya gustado este videazo que hice y nos vemos hasta la próxima. Espera, antes de terminar quiero cruzar la meta. Ya falta poco. Ah. Bueno, cambiando rápidamente de tema, pues sería buena idea hacer el video de los mejores corredores del Gran Prix Mundial. Oh, man. Está bien diseñado, Francesco. El Virgonilli está bien diseñado. Y no sé cómo se ve así. Ya casi llego a la meta. Daña tu transmisión, Francesco. Gana la carrera. ¡Miguel Camino! Perdí mi oportunidad por cura. ¡Ah! ¡McQueen! ¡McQueen, no puede ser! ¡Me empujaste! Gente, esto no es ningún exploit, sino que. Esto no es ningún bug, esto no es ningún hack, sino que McQueen me empujó. No puedo completar la última vuelta. Ahora, ¿cómo pensarán los demás cuando vean esto? Aquí vamos. ¿Cómo pensarán los demás cuando vean este bug? Cuando estoy fuera de la pista. ¿Cómo pensarán los demás? Espero que no me denuncien los carstubers que estén viendo este video. No sé cómo pensarán los carstubers. Solo espero que no me baneen del juego permanente por hacer este bug. Ojo, lo que acaban de ver, pues no es mío. No lo hice yo, sino que McQueen me empujó y me trajo hasta acá. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse con la campanita activadaza. Dejen su like. Y nos vemos hasta la próxima. Chao y buena suerte. Y no sé qué haré para los 600 suscriptores, así que hasta la próxima. Chao.